if we just try, yeah. And as long as we have our backs, we'll never our thoughts combine. This time we will win. This time we'll have to join forces. This time. Hola, estamos a punto de comenzar un nuevo episodio, una conversación, quizás un encuentro con el ser, un debate, reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos. Hola, estamos a punto de comenzar un nuevo episodio, una conversación. Quizás un encuentro con el ser, un debate, reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos. Hola, estamos a punto de comenzar un nuevo episodio, una conversación, quizás un encuentro con el ser, un debate, reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Hola, estamos a punto de comenzar un nuevo episodio, una conversación, quizás un encuentro con el ser, un debate, reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Hola, estamos a punto de comenzar un nuevo episodio, una conversación, quizás un encuentro con el ser, un debate, reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos. Continuamos con el podcast. Gracias por seguir con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Son las 5 y 15 minutos ya de la tarde, eso creo, de hoy, sábado 10 de diciembre del año 2022. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Yo estoy muy feliz, muy contento porque, bueno, ya es hora y estamos estrenando intro de nuestro podcast. Seguramente vamos a tener otros ajustes. Pero vamos creciendo, gracias a todas esas personas que de alguna u otra manera se vinculan a este espacio, a este encuentro maravilloso con el ser. No son entrevistas, son conversaciones desde la otredad. Creo que en nuestro país y el mundo necesita conocer lo que hay del otro lado.
de quienes sueñan, piensan de manera diferente o de manera conjunta, colectivamente hablando, ¿no? Para la transformación o para el cambio social, para las reflexiones de vida, de nuestro ser. Mi nombre es Carlos Mario Soto Carrascal y les doy la cordial bienvenida a este podcast que tenemos el día de hoy. Además, con un súper invitado. A mí me llena de mucha emoción, créanme, porque es una persona que conozco hace mucho tiempo, una persona que hizo parte importante de mi formación también profesional, laboral, cuando empecé a trabajar en este camino de la educación en San Pelayo, Córdoba, en la institución educativa Santa Teresita. De hecho, a esta hora están conectados muchos maestros de San Pelayo y creo que eso es una muy buena señal porque siempre como comunidad de docentes, de padres de familia, nos comunicamos de una manera muy humana. Creo que eso también significa y dignifica de alguna manera nuestro quehacer pedagógico, didáctico, de una manera muy natural. Porque somos humanistas y eso es lo más importante. Creamos contenido para la transformación del pensamiento crítico. Creo que eso significa que como seres humanos también podemos avanzar como sociedad desde la manera en cómo abordamos las realidades, sobre todo desde la parte de aquí, de adentro, del ser humano. Sin más preámbulos, yo les voy a hablar y les voy a decir de manera muy concreta que este es uno de los invitados que más felicidad me da tener acá. Después de mucho tiempo, hace mucho tiempo no nos veíamos, una persona muy inteligente desde el punto de vista cognitivo, pero también desde el punto de vista emocional. Es un líder social innato, una persona que ama a las comunidades, lucha y trabaja por ellas. Un excelente estudiante cuando tuve la posibilidad de trabajar en la institución educativa Santa Teresita. Y siempre estuvo vinculado a proyectos, a asuntos culturales. Y bueno, ha hecho todo un recorrido maravilloso para estar donde está el día de hoy. Sin más preámbulos, Jorge Luis Espitia Solera. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Profe Carlos Mario. Me llena de mucha emoción poder compartir hoy con usted y con todas las personas que nos están viendo, con todas las comunidades que seguramente les he hecho llegar este enlace también para que me vean, a los profesores de la institución educativa Santa Teresita, a quien quiero mandarles un saludo muy especial, sobre todo a aquellos y aquellas con los que tuve la dicha de compartir, que como usted tuve la oportunidad de que me ayudaran en mi proceso formativo en el año 2007-2008, en los cuales terminaba mi ciclo de secundaria luego de haber salido de la institución educativa El GAS en San Pelayo, a quien también quiero aprovechar mucho de saludar, especialmente a la señora Ay Vargas, si por ahí me logra ver, una persona muy importante para mí, para mi vida, sí. Y para la motivación de justamente trabajar con comunidades. Sí. Bueno, me siento muy feliz de estar aquí, de compartir con usted. Como usted bien lo dice, hace muchos años, usted fue la persona que me llevó a conocer la universidad, no lo veía. Y bueno, aquí para compartir, qué para bonito, conversar. Qué bonito es todo esto, y sobre todo porque, bueno, yo he hecho mucho tránsito en varias instituciones, tanto de manera privada como pública, en la universidad privada y un poco en la universidad pública también. Y uno nunca pensó, yo por el 2007-2008 nunca pensé que hoy, por ejemplo, hoy íbamos a estar sentados aquí, 2022, después de una pandemia y de tantas vicisitudes, conversando de lo que en algún momento hoy ya es una anécdota, pero que en algún momento también fue un sueño y que hoy se hace realidad a partir del esfuerzo y el sacrificio. ¿Y a quiénes invito aquí en el podcast? A ver, ¿a quiénes traigo yo aquí? A personas muy especiales, a las personas que pudieran generar de alguna manera en otros una inquietud, una reflexión, una motivación para decir, hey, sí se puede seguir adelante pese a las dificultades. Pero bueno, esa anécdota la contamos ahorita, pero ¿quién es Jorge Luis Espitia? ¿Dónde nació? ¿De dónde es? ¿Dónde hizo la primaria, la secundaria? Bueno, Jorge Espitia es un ser campesino, así me reconozco y quiero seguirme reconociendo. De San Pelayo, Córdoba, específicamente una vereda muy pequeña ubicada en el corregimiento de Bongamella llamada San Francisco. Nací en el año de 1990, hijo de María Espitia Solera, de quien tengo orgullosamente sus apellidos. Estudié en ese momento en la Escuela Nueva San Francisco, con un profesor muy especial para mí que se llamó
en vida José Sánchez, le decían Joche, como también de cariño me decían en el pueblo. Allí estudié hasta tercero de primaria, posteriormente estudié en Bongamella ya lo que fue cuarto y quinto, por aquello de que en muchos lados no están los ciclos completos, ¿no? Uh-huh. Allí, bueno, en esa terminé grado quinto y de allí entré a estudiar a un modelo que acababan de abrir en una vereda un poco más hacia adentro del corregimiento llamada El Gas o El Siglo. El Gas porque pues allí por ahí por los años 60 intentaron explorar gas y quedó bautizado así. A algunos les parece chistoso, pero bueno, esa es la razón del nombre. Allí hice en un modelo de telesecundaria. Claro. Hice grado sexto, séptimo, octavo y noveno con un solo maestro en su momento. Eso es como llamamos hoy multigrado. Sí, exactamente. Tenía, pues nuestro principal aliado era la luz eléctrica, que casi nunca la había. Claro. Porque se trabajaba con videos que, entre otras cosas, eran mexicanos. En ese tiempo, imagínate. Eran uno con el Betamax, como cuando había las... Bueno, una educación internacional. Pero no podíamos ver geografía e historia porque era la de México. Claro, ¿sí? Imagínate. Entonces teníamos un profesor... Qué curioso todo eso. Sí. Qué experiencia. A quien quiero también saludar, si me ve, que se llamaba Pedro... Se llama, pues, Pedro Hernández, de Sabana Nueva. Él era matemático en formación, pero le tocaba darnos todos los cursos. Y como a veces no había... mucha energía eléctrica por lo malo del servicio, siempre nos daba más matemática que el resto de las materias, pues atendiendo a que no había, era la forma de salir también de eso, ¿no? Y le tocaba pues enseñarnos en el resto de las materias. Ya para los grados octavo y noveno sí ya fueron ingresando más profesores. Allí tuve la oportunidad de conocer a la profesora Enadi Vargas, pero curiosamente dependimos de profesor de matemática, entonces yo casi no vi el álgebra de octavo y ni de noveno, hasta que pues por el colegio no tenía pruebas IFE, me tocó trasladarme entonces a San Pelayo, ya a la cabecera municipal, al colegio Santa Teresita. Mi sueño casualmente era poder estudiar literatura, a mí siempre me gustó mucho leer y escribir, y en ese tiempo me gustaba mucho leer poemas. Después claro. Perdí la vocación. No, pero al final uno nunca deja de ser ni ex poeta ni ex nada, porque ya fue y seguirá siendo muy en el fondo, aunque sea así, ¿no? Exacto, pero no había pruebas IFE, entonces siempre creí que la oportunidad de poder acceder, en este caso a la Universidad de Córdoba, era si tenía pruebas IFE, y me vine a estudiar esos grados a la institución educativa Santa Teresita. Ese es como pues el resumen pues de esos primeros años de vida. Viví con mi mamá hasta los 7 años, desde allí viví también en una finca con la familia Lengua Reyes, con quien tuve la oportunidad de compartir también, de que me brindaran algunos pues unas bases también morales, éticas, de principio. Claro, importante tu formación humana, ¿no? Sí. El trabajo. ¿Y trabajabas desde muy pequeño? ¿Te levantabas a qué hora? ¿Tempranito? Yo siempre recuerdo mi infancia, que siempre trabajé, yo no tuve la oportunidad mucho de ser... niño, pues como tal, de poder jugar, compartir partidos de fútbol o ese tipo de cosas, pero sí de trabajar mucho, y en la finca siempre nos parábamos a las 4 de la mañana porque como 4 de la mañana, no ese había, frío delicioso en el campo. No había, en eso, en mi pueblo no hubo energía eléctrica hasta por allí en el 2006, si no me equivoco. Imagínate. Entonces tocaba prender todas las madrugadas una planta eléctrica de esas de manigueta. Fíjense ustedes lo que significa esa experiencia. Y fue una experiencia que te enseñó, ¿no? Muchos aprendizajes, sobre todo el valorar las cosas, ¿no? Y la disciplina. La disciplina. Yo no sé siempre si aplica lo de que madrugar, en que madrugar Dios le ayuda, pero siempre se crea uno, el día le rinde más, y eso lo aprovecha uno también cuando ya tiene estos otros tipos de oportunidades educativas y eso, para que le rinda. Claro. Para poder organizar mejor el tiempo también. Sí, sí, yo creo que sí. Al final es un aprendizaje que te sirve para toda la vida porque quedó como cultura y como hábito. Sí. En tu idea de levantarte, de ir a la escuela. Yo te conocí ya en la tarde, en la jornada de la tarde. Yo empecé a trabajar en la institución educativa Santa Teresita en la jornada de la tarde. Y yo creo que empecé dando clases sociales, trabajando clases de sociales. Yo creo que empecé a darte clases sociales, algo así. Creo que era de sociales, no era de lengua castellana. Y me fascinó también el mundo de las ciencias sociales porque me permitía conocer parte de la historia y de hecho me llevaba a construir un pensamiento crítico. Y tú fuiste muy inquieto, o sea, sí. En 11 llegabas muy puntual y tú venías de trabajar incluso en la mañana, por eso trabajabas en la tarde. ¿Cuánto está de la cabecera municipal de San Pelayo a Bongamella o San Francisco, que es la vereda?
Bueno, era algo curioso porque yo de San Francisco hasta Bungamella salía en burro. En burro, Sí, porque el claro. camino hacia la vereda por esos tiempos era bastante maluco. Y tuve un amigo a quien le agradezco mucho que tenía moto. Entonces él, pues, me hacía el favor, casi me hacía el favor, porque una carrera normalmente en moto de Bungamella a la cabecera municipal, porque en aquellos tiempos estaba como 7 mil pesos, y él me la hacía prácticamente como por 2 mil pesos el Claro. recorrido. Pero era una forma también de ayudar. Sí. Oscar Iván Martínez se llama ese amigo. Posteriormente yo le ayudé como para que visualizara la oportunidad de entrar a la universidad y se miró, se postuló y entró, logró Qué entrar. bueno. Pero bueno, Bungamella no es que quede tan lejos de la cabecera municipal, pero sí es un camino muy, muy, muy malo. Claro, eso lo hace eterno. 45, una hora más o menos duraba ese recorrido y me venía Pero hasta fíjate, él dice una hora, pero para mí o cualquiera es una hora en moto. en moto, o sea, si estaba retirado. Sí, estaba bastante retirado y muchas veces cuando llovía no podía Claro. Y en la regresar. noche, en las clases la terminábamos 5:30, 6 de la tarde, ya casi oscuro, y te devolvías esa hora para... Exactamente, entonces muchas veces incluso cuando no había burro tocaba a pie, cruzar quebradas. Quebradas, Muchas claro. veces uno sentía desfallecer. Pues yo tenía en ese Sí. tiempo 17, 16 años y muchas veces como que pensé ahí. Y tu mamá cuando te dejaba, cuando tú te ibas, tú la dejabas ahí también pensando, me imagino. No, mi mamá, yo viví con mi mamá hasta los 7 años. Mi mamá Ajá. cuando yo tenía 5 años, ella trabajaba en una finca y una vaca le partió el brazo. Claro, imagínate. Entonces cuando yo tenía como 7 años no pude seguir viviendo con ella, pues yo soy el menor de 6 hermanos. Mis hermanos son mucho mayores y bueno, estaban todos dispersos. Pero entonces no podía seguir viviendo con mi mamá, pues por razones pues, del tema económico me fui a vivir a una finca, que fue donde Claro. usted tuvo la oportunidad en algún momento cuando... Conectado con muchos docentes de la Institución Educativa Santa Teresita, rector Freis Ruiz, no sé si tú alcanzaste a conocerlo, creo que no, él llegó después, te manda un saludo especial. Obviamente, también se siente orgulloso porque aunque él no estuvo allá, hace parte de la institución y así como tú, muchos jóvenes se inspiran al escucharte, al observar tu experiencia. Un saludo para Rita. Ah, bueno, Rita Cogollo es una de las amigas que me ayudaba también con los pasajes al Brasilia. Yo iba allá donde ella y ella me decía, no te preocupes, yo te lo dejo económico. A ella tengo que agradecerle también. Y sí, de verdad, uno recuerda eso y sabe que tiene personas importantes en la vida que de alguna manera lo han ayudado. Un saludo para la profesora Elvira, a Erika, mi amiga y docente de la Universidad del Sinú que está conectada. Bueno, hay muchos que escriben. José Félix, excelente Jorge, un saludo para él también. Carmen Montoya, ay Carmen Carmen Montoya, Montoya, está aquí con claro, nosotros. compañera. Carmencita, un saludo para ti, muy grande. Yo me acuerdo de ella también, del Teresita. John Brun dice un gran ejemplo de superación. Bendiciones para los dos, para mí, profe, y mi amigo Jorge Luis, para ti. Carmen, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas bendiciones. Darlis Mercado, está con nosotros La mencionábamos. Darlis. De la institución Nuevo Oriente, Agroecológica Nuevo Oriente, yo le decía a los estudiantes que ya iban a recibir su diploma de bachiller y les decía, ustedes no saben que más adelante quizás el destino los lleve a que podamos compartir escenario educativo y terminen algunos de ustedes siendo incluso hasta profesor de esta escuela. Entonces, bueno, yo no sé si el camino algún día te lleva a retornar a esas tierras y a brindarle tanto que te ha dado, pero uno sí se encuentra con esos ejemplos bonitos de... Uno nunca olvida lo que ha sido importante en nosotros, ¿verdad? Tú tienes muchos recuerdos del Teresita. Ahora que están conectados muchos maestros, te gustaba estar en el colegio, ¿no? Sí, claro, sobre todo en la biblioteca. Y recuerdo a Roquelina, un Roquelina, saludo la para ella bibliotecaria. también. Tú entras a mucha biblioteca, Sí, ¿no? total. De hecho, pues, por algunas razones me gusta más la biblioteca que hacer educación física. Entonces, a veces era de pronto la única materia que a veces me esquivaba un poco y me iba hacia, bueno, sobre todo me esquivaba educación física por una anécdota, porque pues cuando yo entré estaba jugando voleibol y yo nunca había jugado voleibol. Entonces me daba como pena Claro, entrar claro. a jugar y pasaba mucho en la biblioteca. Y no, de Tresita tengo muy buenos recuerdos.
sobre todo de la gente que siempre estaba como pendiente, que conocía de todas estas dificultades que uno tenía y lo ayudaba. Claro. La señora Melba, la que atendía la Claro, cafetería, señora que muchas Melba, pues veces sí. me reclamaba el boletín porque mi mamá no podía ir, me lo Claro. reclamaba. Fíjate tú todo lo importante que es que cada personita se ubique en la vida de uno de una manera muy especial. Tengo años que no la veo, alguna vez entré a saludarla, pero no la vi, la señora Chana también, porque Hombre, muchas Chanita, veces claro que sí, Chanita, Melba, todo eso, esa es una. no tenía uno para la merienda y pues le daban a uno la Alguna merienda. cosa, ¿no? Sí. A Chana también yo le envío un fuerte abrazo. Yo tengo que ir a Pelayo, tenemos que ir por allá a compartir un espacio. Yo estoy viajando mucho hacia otros lados y a veces se me dificulta trasladarme para esta zona, pero yo también tengo muchos recuerdos. Y recuerdos bonitos, porque son los que al final le quedan a uno como una manera de seguirlo motivando y seguir adelante pues en el trabajo, en el esfuerzo de la educación. Bueno, llegó el momento en que terminaste tu prueba ICFES. Ahí, bueno, no sé si ya mostramos los diplomas. Mejor ICFES en química, mejor ICFES en ciencias sociales. Sí. Y fíjate dónde terminó, siendo licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Córdoba. Mejor ICFES en ¿cuál fue más? En ciencias naturales. Sí, la única que creo que no fui fue en matemática. No, pero en matemáticas creo que tienes también, o en lenguaje, creo que Sí, me quedó muy no. buen resultado, pero de matemática fue Farfán. Ah, ok, Fue sí. Y Farfán. bueno, dieron el diploma, ahí estaban los diplomas que tú muy bien lo registrabas. Y llegó el momento de qué hacer que genere un espacio importante como parte de la transformación de la educación superior, sobre todo. Y en términos generales, de la manera de construir espacios que permitan seguir avanzando, sobre todo en la equidad social y en el acceso a la educación superior de muchos jóvenes que no la tienen, pues no tienen las oportunidades. La verdad hay que decirlo. En tu caso porque te fue bien en las pruebas, pero además ni siquiera creo que al final por eso, sino porque se dieron las cosas para que tú llegaras a la Universidad de Córdoba. ¿Cómo fue ese? Es un cuento. Pues yo inicialmente entré a estudiar Ingeniería de Sistemas a la Universidad de Córdoba, pero Ajá. ahorita lo explico. Pero fíjense que en ese tiempo, cuando sacamos mi compañera, que yo no recuerdo el nombre de ella porque era de la mañana, que ocupó el primer lugar, pues quedamos casi parejo, pero por temas ella Sí. quedó primero. A nosotros nos tenían que dar unos cupos en ese tiempo de municipio que manejaban por estampilla. Ah, okay, sí, claro. Para estudiar en la Universidad de Córdoba, que a uno en realidad lo que le condonaban era la matrícula, no tenía ningún otro tipo de ayuda en ese momento. Yo me gano eso, pero resulta que eso también por algunos manejos de la política local querían en su momento embaucarlo. Y me permito decirlo porque gracias a un señor abogado, que también creo que olvido el nombre y me parece injusto con él, porque fue la persona que me trajo la primera vez también a Monterrey a encontrarme con usted y posteriormente lo mataron por sus luchas que daba a nivel municipal, él decía en el Cachaco, recuerdo que no era el territorio, fue la persona que me ayudó a que finalmente me otorgaran, me dieran el cupo, la beca para la Universidad de Córdoba. Yo en ese momento, pues daban la beca, pero había que de todos modos pasar a la universidad. Yo compré un PIN en ese momento con el subsidio de familias en acción, costaba pues como 40 mil pesos en su momento, y otro PIN que me regaló usted para comprar, compré Y dos que, PIN. bueno, hay que mencionar a la profesora Linay Doria Fernández, la profesora Linay también, ella me dijo, Carlito, vamos a hacer esto con Jorge Luis, mira que él, y decidimos con Claro, ella. me la recuerdo muy bien también, agradecerle mucho. Compramos dos pines, yo Ajá. me pasé uno de Ingeniería de Sistema, que era un programa nuevo, y también el programa de Administración y Finanzas y Negocios Internacionales. Yo pasé en todos dos. Recuerda que en ese tiempo los anuncios salían Ajá. en el Meridiano de Córdoba, Ajá, uno listado. busca el meridiano y listado, y uno. Sí, yo no me metí al programa de administración porque en ese momento dijeron que era un tema de que tenía uno que sabía francés y demás, y pues mi debilidad en inglés ha sido notoria, porque yo no vi inglés en el bachillerato y en la primaria, fue muy poco, todavía con el profesor Uriel, que en paz descanse, Sí, claro. fue lo poco que vi, y bueno, del verbo to be no es que me haya quedado No, y mucho. creo que eso a mí también. Bueno, para no alargarme, yo entré a Ingeniería de Sistemas porque pues también tenía otra dificultad y es algo de lo que uno debe revisar en esas políticas de educación pública, sobre todo para el apoyo de la educación rural, que hoy quiero también apersonarme a través de este Consejo Superior. En ese momento no tenía yo apoyo acá en Montería y me vine a trabajar en una tienda, una familia también que me abrió la oportunidad de poder estar con ellos mientras atendía una tienda y lo único que me quedaba para estudiar era en la noche Ingeniería de Sistemas. Y bueno, si bien me fue bien en algunas cosas, pues los cálculos y todo eso era algo que Claro. no tenía yo vocación.
Y cuando hice los 2 semestres, los primeros 2 semestres, yo tuve la oportunidad, pues, de ya estando aquí en la ciudad, de visionar otras cosas. Compré PIN para pasarme a la carrera de ciencias sociales, que era realmente la que me gustaba, porque le di, había cambiado la vocación de lenguaje Sí. a ciencias sociales. Y en el 2012 hice el ingreso y pasé también en ese programa. De ahí, pues, también me hice independiente en Montería, porque me mudé de la casa donde vivía. Claro. Ingresé a ese programa mientras, bueno, me aventuré a tener otros trabajos acá. Y bueno, luego Trabajaste en una tienda también. yo inicié en la tienda con la Ajá. familia Vélez Ramos, que también les agradezco Sí, mucho no, pues si que me todo ha sido un ven. tránsito, Jorge, todo ha sido un tránsito tremendo. Luego me fui a una panadería con ellos, y de allí, pues, tuve la visión de mudarme. Yo me mudé al barrio, yo viví aquí en Versalles y me mudé al barrio Villa Margarita. Allí conocí una señora a la que también quiero mucho, que trabajaba en el mercado y me fue un aporte muy valioso en su momento. Me mudé hacia allí y, bueno, empecé a vender panes tienda a tienda, en bicicleta. Claro. Vendía lo que llaman pan de combate, vendía dulces y los fines de semana trabajaba también en discotecas. No, pero tú hacías de todo, todo para estar en el sueño de estudiar, finalmente, ¿no? Algunos momentos fueron de crisis. Sí. Hubo unos momentos críticos en que, bueno, sentía que efectivamente el destino sí está determinado para uno Claro. y sentía que no iba a tener la fuerza para culminar. Pero siempre estuvo como la motivación de demostrar que sí, que uno puede contraer el destino, que no está uno ubicado en un lugar en el que pareciera que le estuvieran diciendo que pertenece allí. Tremendo. Jorge, en esos momentos, ¿qué te hizo seguir adelante? O sea, no flaquear tanto como para abandonar tu sueño, de seguir adelante, de seguir avanzando. Bueno, lo primero era que yo soy muy consciente de que tengo unas capacidades, eso siempre lo vi. Yo casi que aprendí a leer antes de entrar al colegio y Claro. luego. Creérsela uno, o sea, creérsela de que sí se puede, ¿no? Básicamente. Sí, yo leía mucho, yo leía mucho. Yo recuerdo que cuando el profesor Fariño, que nos daba filosofía, nos hablaba de filosofía greco-romana, pues yo Claro, ya la había Fariño, un leído. saludo para el profesor Amaury. Mire, voy a decir algo, perdón que te interrumpa. Empezamos a mencionar profesores y que nos perdonen, o yo no sé, porque si dejamos de mencionar alguno, entonces no me mencionó Jorge, o sea, todos de alguna manera, ¿no? Porque obviamente mencionarlo es muy complicado, pero de alguna manera todos y cada uno de ellos, o nosotros, pues yo también me incluyo, fuimos importantes en esa formación de alguna manera. Y a veces uno cree que no. Uno cree que la clase solo se limita a un tema de formación disciplinar, conceptual, teórica. Sí, es importante. Pero dejar esa huella imborrable, indeleble, eterna, enquistada no solo en el cerebro, en la razón, sino en las emociones mismas del ser humano, son las cosas que hacen transformar a uno para seguir adelante, ¿cierto? Totalmente, pues yo, como les decía, tengo ese mensaje inspirado primero de la profesora Enadi, que sé que Claro, también es profesora una Enadis. persona que logró también sortear dificultades de la zona rural, ella es de más adentro Ella de siempre Ñor. trabaja y ha trabajado, creo que en el GAC, creo que todavía trabaja allá. Sí, entonces ella siempre le decía a uno que había que soñar un poco Vamos más para allá de allá, adelante, vamos para. sigamos, tú Sí. puedes, no te quedes acá, ahí hay un mundo que se puede. Bueno, después de esas Usted mismo dificultades. nos decía cuando daba clase que tenía que mantener una mirada en alto, Claro, yo que decía, nunca no, una dio. mirada en alto, y yo me acuerdo que, bueno, las dificultades tú las superaste, decías, creyendo en ti, pero yo me acuerdo que decía, Jorge, vamos a Montería, o sea, vamos a Montería, vamos a la universidad. Yo me acuerdo que, ¿cómo fue eso? ¿Te acuerdas? Rápidamente así. Claro, lo que pasa es que, bueno, a esta familia a la que yo le agradezco mucho, cuando llega el momento y yo me vengo a la ciudad, pues ellos se alertan, como que no querían que yo diera ese paso, porque pues primero, no en un querer egoísta, sino como sentía que ajá, los iba a abandonar después de mucho tiempo. Y además estaban temerosos de que yo no tenía familia acá, de cómo iba a poder solucionar Claro. todo eso, eran muchos miedos. En su momento le pedimos, alguien habló con usted que llamara allá y les dijera pues que había una oportunidad extraordinaria de poder acceder a la universidad, pero había un problema, yo nunca había salido de Pelayo, salvo a Cerete alguna vez. Y allí fue que con la llamada suya se logró convencer de que me dejaran Yo venir a la llamé, universidad. ¿verdad? A la familia Sí, tuya le llamó ya y como le. una a los de la finca, A lo de la porque finca. que en Yo realidad mi les mamá dije, no Jorge me. quiere entrar, yo lo voy a estar apoyando, no se preocupen. Sí, y como que bueno, tiene un buen resultado, es una oportunidad. Yo vine a la universidad a reconocerla. Me trajo ese señor que luego mataron, me trajo aquí a Sí. la 27 cuando había una fuente muy Sí, bonita ahí, claro, sí aquí recuerdo. abajo.
Fuimos a la universidad. Yo recuerdo que ahí conocí a José Gregorio Guzmán. Yo me acuerdo que yo te llevé y dije, vente, vamos para acá. Esta es la Facultad de Ciencias Humanas. Sí. Esta es la biblioteca. Este es el bienestar universitario. Yo hacía teatro, creo. Sí, me dijeron que Creo que sí había había hecho teatro y hablé con José José Gregorio Gregorio. Guzmán, que también, pues, un gran ser humano, amante del arte. Siempre nos apoyó, incluso cuando hice teatro en la universidad. Te lo presenté. Él no, obviamente, no se acuerda de esto. Pero lo importante es que llegaste a experimentar la idea de que estabas en la universidad sin estar oficialmente en la universidad. Pero ya te creías la idea de que ya en algún momento ibas a estar ahí. Sí, es lo que le digo. O sea, yo siempre creo que tengo esas oportunidades, que tengo esas posibilidades y sobre todo las capacidades. Y eso ha sido el motor que me ha mantenido ahí. Si puedes, o sea, si estás aquí, si Claro. has logrado sortear todas las dificultades que yo hago, a veces un recuento y me digo, no me puedo creer que esté aquí. O sea, ahorita con todo No, esto ya no me tienes que puedo creer. creértela, porque es un hecho. Sí, pero me pongo a ver, a veces Claro. parecía que hubiera vivido como 50, 60 años con todo lo que me ha pasado en la vida. Y digo, no, o sea, no hay forma de que yo pueda retroceder. O sea, me tengo que mantener, tengo que hacer todo lo necesario para salir adelante. Y creo que eso me ha mantenido, por supuesto, la convicción de mi mamá. Mi mamá es una mujer muy trabajadora que la Sí, dio por toda ahí por llegamos mí. también unas imágenes, no sé si la vemos, a tu mamá trabajadora, una mujer incansable, luchadora, se nota Mi mamá lo dio todo por mí, total. en medio de las dificultades. Le decía que una vaca casi la mata. Y pues era un motor también de inspiración, pues poder ayudar a mi mamá. Pues yo soy el único de mi familia que logró culminar pues todo Claro, el ciclo claro. complementario. Mi mamá, pues si bien sabe firmar como diga ella. Y la pones a posar ahí con gafas y todo, ¿no? No Bueno, quiere pero salir de allá, ella con su parcelita ahí, feliz de la vida. sí, mi ¿Qué mamá. significa esa mujer para ti, Sí, mi Jorge? mamá tiene 70 años y ella me tuvo de 39 ya, casi cuando ya no se pueden tener No, hijos. si a mí me pasó a mí, Jorge, así me pasó con mi mamá también, me tuvo así como ya en últimas. Yo le decía, bueno, salí, creo que bien. Sí. Pero mi mamá tuvo, creo que me tuvo de 40, y creo que 40 años, 41 o 42 años. Sí. Y le decían incluso, no, mira, ese muchacho va a salir con problemas. Bueno, aquí está el problema. Pero qué mujer, ¿no? Incansable. Mi mamá era una mujer muy trabajadora, ella Sí. cosechaba, le daban tierra, sembraba arroz ella misma, cortaba arroz, Tremendo. ganaba arroz. Ella misma hizo las casas de palma con las que Sí. nosotros vivimos casi siempre hasta ahora, pues que dimos el tránsito, pues Y ya ahora que te poder. ve así con todo esto, ¿qué te dice? Orgullosa de su hijo, ¿verdad? Sí, mi mamá es muy orgullosa, ella sabe que estoy creciendo, ella de pronto no Sí, dimensiona en no qué, dimensiona las cosas y allá está mi hijo, sí, él pero trabaja allá en sabe que me está Montería. yendo bien porque ve Sí. que hay muchos mensajes, la gente Claro, siempre claro. le manifiesta cariño también, pues la gente conoció también toda mi odisea allá de. Sí. No, Jorge, sin duda una experiencia maravillosa. Por ahí se conecta también la profesora Consuelo. Bueno, muchos docentes y sobre todo porque en medio de todo está la educación y finalmente vas a terminar haciendo un trabajo importante en la educación, en tu departamento, por la gente que está en la zona rural, que a veces se les dificulta, o casi siempre, pues, es muy limitado. Las oportunidades son muy limitadas, la verdad, hay que decirlo. No todo el que desea estudiar termina estudiando. Pero bueno, estamos en este sistema y creo que la transformación empieza a darse desde el punto de vista político y ojalá pues tú tengas un papel muy activo, te permitan elaborar, diseñar, intervenir en muchos proyectos con el apoyo de Presidencia de la República. Hay muchos mensajes de verdad de personas. Adriana Quijano dice, excelente ser humano, Jorge, un gran hombre, líder, amigo, profesional. Escucharlo y conocer su historia de vida deja un gran aprendizaje, orgullosa de conocer personas como tú. Jorge, esto de alguna manera es un homenaje a ti también, ¿sabes? Sabes que me siento muy orgulloso de que estés aquí compartiendo este espacio. Y bueno, adelante siempre, ¿no? No, claro, yo siempre creo que el premio a estos logros es que uno se va visionando más cosas, ¿no? Sí. Y se va visionando la oportunidad de, pues ya no solamente pensar en uno, sino pensar en los demás. Creo que por eso las personas que de una u otra manera vamos avanzando en todos estos temas de conocimiento, había alguna teoría por allí que decía que cada vez de pronto la felicidad es más difícil conseguirla, pues siempre estamos pensando Sí, en otro tipo de problemas, en otro tipo de claro. necesidades y cómo le damos respuesta, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Y en ese caso también de no ser egoísta, a mí particularmente me preocupa mucho en el caso del municipio de San Pelayo, tantos jóvenes que no logran salir
pues a proyectar su futuro a través de la educación, que no tienen estas oportunidades, que no deben ser privilegios, sino realmente un derecho garantizado para todos y todas esos jóvenes que están allá, que tienen talento, que también tienen la Sí. oportunidad de salir. Pues mi vida ha cambiado mucho. De una persona que no tenía a veces que no a veces iba sin zapato a la escuela, que no tenía el uniforme que casi siempre me regalaron las matrículas, los profes, a estar acá, a tener movilidad social, a tener la oportunidad de ayudar a algunos de mis familiares también a acceder a la educación. Creería yo que si yo tuviera esas oportunidades, ¿qué tal que la tuvieran tantos jóvenes? Claro, claro ¿Cómo que sería la sí. vida? Siempre Estuviéramos. queda como una sensación de impotencia, ¿no? O sea, por mucho que uno quiera hacer, a veces uno dice, como Jorge, hay mucho, la verdad. Hay muchos Sí. estudiantes buenos y bueno, desafortunadamente no tienen esas mismas opciones y oportunidades y tú las has aprovechado mucho. Y yo creo que hay algo también por lo que le falta a nuestros jóvenes, y es que a veces le falta esto de creerse que es capaz, que somos capaces de romper esa barrera que han creído que tenemos, ¿no? Claro. De luchar contra el destino. Es que en las zonas rurales a uno todavía encuentra que los papás a la chica están de pronto esperando que se case porque esa es la Claro. forma de salir a De mejorar su casa. vida. Que lo único que se visiona de pronto es que se ingrese a la fuerza pública. Y no es que sea mal ingresar a la fuerza Claro. pública, es que deberíamos contar con otra serie de Claro, oportunidades claro. y Que no sea la posibilidades. única oportunidad. Sí, como dice Zen, que tengamos la posibilidad también de desarrollar nuestra vida acorde a lo que nos ofrece el medio, las posibilidades Así es, también. así es. Dice Freddy Gloria, de Jorge Espitia, gran ser humano y ejemplo de superación. Muchas gracias, Freddy. Y el profesor Jorge Soto, el profe Jorge, ¿te acuerdas de él, no? De Jorge Soto, de informática. Ah, Claro, él daba informática. claro que sí. Jorge me acompañaba. El profe Jorge, yo muchos chances Sí. en el carro de él cuando nos llevaba, hablábamos, un gran ser humano, sin duda. Tengo que agradecerle mucho al profe Jorge. Además es Soto, de Martínez. Sí. Un gran ser humano, la verdad. Yo creo que me he encontrado con personas así como tú, muy valiosas en la vida, que de alguna u otra manera le han aportado y uno no se debe olvidar nunca de eso. Un saludo para ti. Mira, la profesora Enadis se conecta. Enadis, un abrazo, un enorme abrazo para ti también. Aquí está tu pupilo. Hemos hablado mucho hoy de la profe Nadie, mucho que agradecerle, profe. El abrazo desde acá, también en gran parte la motivación de estar aquí, del sueño hecho realidad, es gracias también a todo Sí. ese compartir que tuve Bueno, y con lo has usted. aprovechado mucho, lo has aprovechado mucho y eso creo que es lo más importante. Bueno, termina todo, terminaste tu carrera, empezaste a ser profe. Ahí veíamos unas imágenes también donde estabas. Te gusta, o sea, es decir, tu trabajo siempre ha estado ya casi que enfocado en las comunidades. Has trabajado para algunas organizaciones que tienen que ver con derechos humanos, la reconciliación, la paz. Terminaste la maestría, porque ya es magíster en temas de reconciliación y conflicto. Yo terminé la maestría en Justicia Social y Construcción de Paz. Ajá. Y bueno, no, yo tengo también que decir que cuando ingreso a Ciencias Sociales en la universidad en 2010, Empezaste a liderar muchos proyectos sociales, ¿no? sí, Organizaciones. y me metí en el liderazgo estudiantil. La universidad acababa de salir pues de una época bastante Claro. difícil por todo el tema de paramilitarismo, y junto a un grupo de jóvenes también iniciamos un proceso de conformar movimiento estudiantil y la verdad de militancias políticas también ahí al interior de la universidad, que me hizo un ser consciente, ¿no? Por un lado, de las necesidades que tenemos como sociedad, de las inequidades, de lo que digo, de que esto no debe ser de que se me dé una oportunidad que a la larga es un privilegio, sino que deberíamos luchar por una educación que sea realmente una oportunidad para todos. Allí inicié ese proceso de liderazgo hasta que egresé, también me metí en los grupos de investigación en todo eso, pero los grupos de investigación también orientados a mirar y escudriñar la realidad social, que me daba cuenta de que no solamente debemos de pensando y alertar sobre los problemas que hay, sino también cómo trabajamos en transformar eso. Claro. Entonces, desde ahí también inicié un trabajo al egresar de una con comunidades campesinas, con organizaciones de mujeres étnicas, con gente también que se está pensando estos problemas en los territorios, Claro, sobre claro. todo hacia el sur de Córdoba, donde he tenido la oportunidad de trabajar muy de la mano con comunidades. Y mi primer trabajo lo tuve con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, a raíz de que me habían conocido en el proceso de reparación colectiva de la Universidad de Claro, Córdoba. claro, claro. Y no me dieron el trabajo porque viniera por una recomendación. Me acuerdo que me había graduado Ajá. un 22 de diciembre y me llamaron en enero. Ey, te graduaste ya, queremos que trabajes con nosotros. Hay una oportunidad y vente a trabajar. Y allí ingresé. Y desde allí
ha sido un trabajo, a mí nunca me han faltado las oportunidades laborales y casi siempre han estado ligados a todo esto, a temas de reconciliación, a temas de convivencia, de derechos humanos y cultura de paz. Pero no en el término de diagnóstico solamente, sino de poder ayudar de y intervención, de intervención social, a que se avance, ¿no? Es como una especie de, bueno, a algunos no les gusta, pero es como una especie de activismo real, ¿no? De transformación. Sí, yo no creo que los activismos sean solamente de dogmatismo, de estar señalando que hay problemas. Claro. También cómo nos proyectamos a resolver esos problemas. Por supuesto, hay unos problemas estructurales que nosotros no podemos cambiar. Total, claro. Con el discurso y con la acción particular mía. Por supuesto, Bueno, allí inicié todo ese trabajo al tiempo. Yo nunca he dejado mi activismo social, mi activismo político, porque creo que eso no se puede desprender uno de ellos, ni porque estemos trabajando, ni porque estemos en X lugar, sino que debemos siempre estar conectados a eso. Nuestro departamento atraviesa unas realidades bastante difíciles en materia de derechos humanos. Ha sido ampliamente afectado por el conflicto armado, pero también tiene también otras oportunidades, unas ventajas de que empecemos a proyectarnos la construcción de paz en temas de cultura. La educación tiene que ser un pilar fundamental, pero también el aparato productivo. Entonces, también cómo logramos visionarnos todo eso con una economía que no sea la economía propiamente del mercado, arrolladora, que es donde se saca a la humanidad, ¿no? Al humanismo se saca y se pone por sobre todo la como mercancía, sino cómo logramos también que la gente se piense en desarrollo desde lo local, y ahí también he estado. Y en eso pues ha centrado también como todo este trabajo que he hecho en los últimos años. Claro. Jorge, eso es también luchar contra muchas barreras, ¿no? Enquistadas por un sistema que incluso ha permeado tanto en la mente del campesino, de que no es posible, sino a través de ese sistema duro, fuerte, que nos permite incluso dejarnos vencer, manipular, y de un sistema que del discurso venía trabajándose de una manera y de las realidades muy alejadas del conocimiento de los territorios, por ejemplo. ¿No ha sido muy complicado eso, digamos, el término de liderar procesos de ese tipo? ¿No te ha podido traer problemas? ¿No te da miedo? Porque eso hay que tenerlo claro. Eres una persona que, pese a todo el escenario de dificultades políticas, sociales, de seguridad incluso, meterte en todos estos territorios, no sé, particularmente yo diría, has tenido que tener mucha fuerza de voluntad para seguir adelante en medio de todo eso, el miedo, ¿no? ¿Cómo manejas eso, incluso con la familia? Porque, hey, no, ojo con eso, mira este grupo, la marcha patriótica, ojo con esto. O sea, ¿cómo has manejado así ese tema? No, sin duda ha sido un tema, no solamente para mí, sino para muchos amigos cercanos, difícil. Yo he sufrido, por supuesto, amenazas. Claro. De hecho, fui cobijado en el 2017 con medidas de protección por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de ese proceso de la marcha patriótica junto a otros líderes acá en Colombia. En ese momento tuve algún nivel de riesgo bastante alto, me tocó pues decidir bajarle un poco el ritmo también al tema de estar mostrándome públicamente tan activo para pasar a hacer un activismo también sin perder como la esencia, pero tratando de hacer cosas más desde ahí. Porque hay que pensar también en la vida, a los otros. Claro. Pues en algún momento a mí, alguna vez cuando estuvo algo crítico, me llamó a una amiga, compañera líder que estaba fuera del país, exactamente en Suiza, y me dijo si me quería ir. Claro. Y en ese momento tuve un momento de inflexión porque pensé, pues mi vida está aquí, como decía en algún momento Sócrates cuando lo estaban juzgando, pues yo soy de aquí, yo tengo mi idea de transformar es aquí, pues mi familia está aquí, mi mamá es una mujer que ha tenido muchos quebrantos de salud, no me imaginé yéndome de acá. Entonces me tocó esa decisión como en ese momento de bajarle un poco al activismo social de tarima, por decirlo de alguna manera, y empezar este otro enfoque de empezar a incidir del trabajo comunitario, de poder encontrarme con las mujeres y decirle, y ustedes se pueden organizar, ustedes pueden tener unos potenciales aquí, armemos un proyecto, hagámosle, de con los campesinos mirar cómo, pues hay algunos que pueden tener las posibilidades, los que la protección del Estado, ustedes lideren esa parte, pero por esta otra parte nosotros podemos ir trabajando visiones locales de desarrollo, de cómo construimos paz. De hecho, por eso nace mi idea de vincularme a la maestría en justicia social y construcción de paz, porque se habla mucho de paz, se habla mucho de justicia social, pero es cómo hacemos para construirla metodológicamente. Por supuesto, no hay unas recetas que uno le digan cómo se construye paz, ni agréguele 5 gramos de amor, ni ni revuelva, pero si hay unas posibilidades de uno poder incidir en el territorio y avanzar a lo que llamamos la construcción de paz territorial. Claro. Que a mí, aunque tenga algunas críticas frente a
a esa concepción de paz me parece vital. Además que tú conoces de cerca las realidades, ¿no? Porque tú las has vivido y la has soportado de alguna manera, la has padecido también. Incluso estaba mirando unas historias tuyas hace mucho tiempo cuando tomabas algunas fotos de las veredas, del camino, y hablabas de abandono estatal. Utilizabas mucha esa expresión, mira, tantos años después, ¿cómo ahora estás de alguna u otra forma vinculado a estos procesos y aportando decididamente con ellos? Bien, te metiste en todo este mundo de las comunidades, de los movimientos sociales. ¿Cuándo llega finalmente pues la propuesta? Ni siquiera yo creo que fue una propuesta, fue una decisión, una designación del actual presidente de la República de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego, y dice, él va a ser mi representante o representante de alguna manera de presidencia en el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba. Fíjate todo el tránsito que has llevado a cabo siendo estudiante. Nunca te puedes imaginar que harás parte de un Consejo Superior de la Universidad. Ahora, con todo lo que tú nos cuentas, uno dice, es que claro, hay una coherencia con el discurso político del presidente actual y tiene toda una concatenación de tu hoja de vida. Eso no fue simplemente, bueno, supongo que habían otros candidatos, pero ya sabiendo todo lo que has recorrido, digo, pues hay una coherencia con lo que tú has hecho, con tu vida misma, con que eres de la universidad, conoces las problemáticas institucionales y externas a la universidad, de la zona rural, porque padeciste también las dificultades del momento. ¿Cómo fue en ese momento decir? Porque a mí me llamó el profesor Elías en Perú, y me llamó el profesor Elías, mira Jorge, yo no sabía. Y bueno, yo tampoco sabía nada porque yo te sigo también en redes y cuando de pronto veo, ¿tú cómo recibes la noticia del presidente? Bueno, primero decir eso, yo lo dije también en el tema de la posesión, antes de responder a la última pregunta, que esto no es un regalo. Pues yo sí creo que aquí hay un tema de representación de los sectores sociales, de reconocimiento hacia ellos. Por supuesto, yo tengo una trayectoria de vida que de pronto se valora en ese sentido, pero he estado siempre inmerso en la lucha social, inmerso en todas estas ideas de cambios y transformaciones que hoy recoge una apuesta política que es el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, a quien represento en el Consejo Superior, pero que nosotros la venimos pregonando hace mucho tiempo. Sí, no es algo nuevo. He estado inmerso en todos estos procesos de lucha justamente para tratar de lograr esto. Y finalmente, pues, se da la oportunidad de que mi hoja de vida fue postulada para ejercer esta representación. Habían varias. Hubo todo, hay que decir que fue una revisión también. Sí. Incluso lo subiste a la plataforma. Sí, me pueden consultar mi hoja de vida en el CIGEP. Ahí están los méritos también, pues, como personales que tengo para estar allí. Por supuesto, también toda la trayectoria de movimiento social, político. Se hicieron todas estas postulaciones, se hizo la revisión, a mí me llamaron, empezaron a corroborar que la información que aportaba era cierta. Por supuesto, aportar también cuál era mi historia dentro del movimiento social para ser merecedor de esto y pues la compartí. Yo realmente debo decirlo, yo no creía que esto fuera posible. A mí cuando algunos compañeros me llamaron a postular mi nombre. ¿Dónde estabas en el momento en que recibiste la noticia? Sí, a postular mi nombre. Yo decía, yo no creo que esto vaya a pasar. O sea, no creo que vaya a pasar porque en 58 años que tiene la Universidad de Córdoba es la primera vez que esto está en una persona de mi origen social, campesino. Aquí han habido representantes. O incluso habían vínculos, supongo que políticos. También hay que decirlo, ¿no? Sí. Dice uno desafortunadamente, pero... A eso iba. Esta representación siempre ha estado en casa de una casa política. Imagínate, claro. Yo soy una persona en ese sentido totalmente independiente. No me debo a nadie aquí. Yo no le debo un favor político a nadie en ese sentido. Y aquí han habido personas del departamento que han ostentado esa representación, el doctor que hoy es presidente de la Cámara de Comercio, José Félix Mansur, Cecilio Abdala, otro que recuerdo. Sí, de tradición política, digamos. O sea, siempre hay una representación. Había esa representación que hoy tengo. Entonces, yo no me creía que eso fuese a pasar. Yo subí todos los documentos. A mí, yo nunca le comenté esto a nadie, que me habían llamado, que como iba el proceso. Yo me lo reservé, esperaba, porque qué tal que diga yo algo y luego eso no se dé. Creo que a un par de personas de confianza le había contado. Estoy en estos trámites porque además es agotador el CIGEP.
ojalá lo mejoren, uno poder subir la documentación ahí. Bueno, yo el día que sale la designación, eso realmente salió un viernes, pero yo lo vi un lunes. A mí me habían invitado a un taller en el Bagre con comunidades campesinas para que les asesorara en materia de... Hay un sujeto de reparación por allá, bastante alejado del Bagre. Yo estaba dándole un taller sobre asociatividad. Cuando, pues, yo veía que el celular me timbraba, pero pues estaba en el taller y yo no contestaba. Yo siempre respeto eso como de no contestar mientras tenga algo. Y luego miré, no, mira, qué felicitaciones, pero que me están felicitando. Y es que miré que estaba el decreto, publicaron el decreto de nombramiento, decreto 2235, que es el 17 de diciembre de este año. ¿Y qué le digo? Pues para mí fue un momento de satisfacción, claro, plena en ese momento, de sentirme orgulloso, de creer efectivamente que este gobierno está avanzando hacia el cambio, porque yo creo que hago parte de ese cambio, represento ese cambio. Y has trabajado en función de eso, Jorge, mucho, sí, tiempo. Creo que es un merecimiento, como lo digo, un reconocimiento, uh-huh, a las luchas campesinas, a las luchas sociales. Pues yo no represento a los estudiantes de la Universidad de Córdoba en el sentido propio, porque tiene una representación ante el Consejo Superior, claro, pero sí represento a todos esos estudiantes de la ruralidad que están allí, los que quieren, claro, ingresar. Total. Represento a los que quieren también cambios. La educación es un motor de cambio, de movilidad social, de lo que debe tener este gobierno como prioridad si queremos acabar todas estas culturas del narcotráfico y demás, potenciar a los jóvenes que puedan ingresar a la universidad. Entonces, en ese momento, mientras daba el taller, porque estaba todavía confundido con eso, muchísimo, estaba muy emocionado, y pues la gente al conocer también la noticia, pues estaban todos muy contentos, claro, o sea, fue una cosa muy eufórica. Y yo también trabajo con el Programa Nacional de Educación para la Paz, trabajo temas de reconciliación, trabajo temas de justicia transicional con enfoque restaurativo, que es lo que vengo trabajando en comunidades del Colegio Nuevo Oriente, entre otros, del sur de Córdoba. Sí, por ahí te vi con Educapaz, ellos tienen un proyecto. Ha sido un proyecto muy bonito, de que tuve, ajá, muchos aprendizajes. Yo siempre he estado dentro del trabajo, sí, enfocado también a lo que hago. Y los colegios también me empezaron a mandar muchos mensajes, los rectores, los coordinadores, qué los bueno, centros, Jorge, estudiantes. Qué bueno. Porque pues yo creo que son conscientes de que más que discurso también es acción lo, sí, que he venido, sí, haciendo, sí, sí, y que hay una oportunidad real de llegar a cambiar. Por supuesto que estas decisiones no dejan a todos satisfechos, pues, uh-huh, algunos dirán que había otro con mayores capacidades o más alineado hacia acá o más alineado, claro, hacia allá. Yo llego con una firme convicción de trabajar allí. ¿Cuál va a ser la primera tarea, digamos, en términos de tu posición como representante de presidencia? Aparte de garantizar, supongo, algunos procesos, ¿cuál es el mayor reto que has ya empezado a vincular sin comprometerte mucho a cosas que de pronto, no, me imagino que vas trabajando con calma, pero... Sí. Primero, un diálogo abierto con todos los sectores que están dentro de la universidad, uh-huh, escuchar cuáles son sus posiciones y los mensajes que yo pueda transmitir también a la presidencia de la República, al Ministerio de Educación, para que los tenga en cuenta. Pues en ese sentido soy representante del presidente y en ese sentido tengo la posibilidad de dialogar con todos los que están allí en medio de las dificultades que de pronto se tengan, pero sobre todo potenciando las oportunidades que tenemos de avanzar como comunidad universitaria a contribuir a esta política de cambio, al Plan Nacional de Desarrollo que estamos construyendo, uh-huh, en estos momentos, donde la universidad tiene que ser, como lo dice su lema, su himno, ese faro de luz que siga guiando el desarrollo de este departamento. Ahora, como cosas puntuales, pues yo he mirado que primero hay que hacer una política y tratarla de impulsar desde ese Consejo Superior que permita, sí, una política diferenciada hacia las comunidades rurales para el acceso a cupos, ¿no? Sí, eso hoy es importante. La Universidad de Córdoba, pues si uno mira quiénes están ingresando, y es algo que voy a solicitar en los próximos días que me pasen los listados de todas las admisiones de los últimos años, vamos a ver que la mayoría de cupos están quedando en las zonas urbanas. Sí. Ahora miremos dónde son esos cupos. La mayoría son de ciudades como Montería. Sí. Entonces la universidad ni siquiera, ya es casi la Universidad de Córdoba, la Universidad de Montería, porque más del 50% estamos ingresando. ¿Cómo organizamos una política realmente diferenciada para zonas rurales, también para que los municipios tengan mayor acceso? Algunos dirán, bueno, esto es difícil porque la prueba de entrada a la universidad son las pruebas IFE. Y que evidentemente las pruebas de los estudiantes de colegio privado, por la brecha que existe, van a tener mucho más posibilidades. Y en la medida que la Universidad de Córdoba se ha ido potenciando, todos sabemos los logros que ha tenido la universidad en los últimos, uh-huh, años en materia de acreditación institucional,
de acreditar programas en calidad, de que tiene un reconocimiento internacional, inclusive hace que se vuelva más apetecida para gente que antes de pronto estaba visionando. Lo que significa mayor inversión también, ¿no? Exactamente. Hay unos límites que tiene la universidad, por ejemplo, el tema de la financiación, que depende pues de la ley 30, de esos artículos 86 y 87, que requiere ser estructurado para que la universidad pueda captar más recursos y de esa manera ampliar cobertura. Sí. Pues eso son cosas más delgadas, pero que uno sabe que están las barreras ahí. Pero sí se puede ir trabajando, visionando cómo en el marco de la universidad garantizamos una política diferencial para los estudiantes, por ejemplo, rurales, para que los municipios tengan un mayor cupo con relación, por ejemplo, a la ciudad capital. Sí. Hay una respuesta a eso que es pues también la regionalización de la universidad, que es también algo de lo que el gobierno... Pero se ha venido trabajando en eso, ¿no? Ha habido presencia de la universidad en varios, incluso municipios. La universidad viene ampliándose, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos la sede ya de Sahagún, que ya creo que entra en operaciones firmas ahorita en 2023. Hay la proyección de la sede del Alto Sinú, donde pues también tiene que haber un compromiso político de los municipios para todo el tema de inversión. Es un trabajo interinstitucional, sin duda. O sea, sí, eso... de articulación. Ajá. El gobierno tiene que lograr las sinergias para que esto también se dé. Digo, la universidad tiene... Pero hay voluntad política, que es lo más importante. A nivel nacional, y tenemos que lograr que la local también sea... Se alinee a ese propósito. Tenemos una sede en Montelíbano, tenemos la de Lorica, y pues la universidad viene trabajándole muy duro a la extensión con diferentes proyectos que vienen impactando en las familias, pero... Hay otras cosas que hay que mirar también de la universidad. Por ejemplo, la pertinencia de los programas. O sea, yo pienso esto. La universidad no puede de pronto seguir ampliándose pues, si vamos a seguir ofreciendo también lo mismo. O sea, claro, hay que evaluar. Pero me imagino hay un estudio preliminar que pueda determinar ese tipo de... Y todo eso implica costo, implica inversión de recursos por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, yo digo, yo soy egresado del programa de ciencias sociales, amo mi programa. Sí. Pero el Alto Sinú tiene unas necesidades en materia de educación, porque no pensamos también si vamos a ofrecer una sede en esta zona, una sede que atienda la educación. Tenemos comunidades en Vera, comunidades en Nubes. Y que apunten a las necesidades del contexto, ¿no? Sí, necesidades y oportunidades. Por ejemplo, está el tema ambiental, que tiene un gran potencial, pero también, pues indudablemente, está el tema minero energético, que con todas las visiones que uno pueda tener en pros o contras por las posiciones políticas, es algo que está apuntando el desarrollo y que hoy pues de pronto la formación no está llegando por parte de nuestra universidad, sino que llega desde otros actores, desde otras entidades. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros nos formamos de pronto en ese talento local para que se quede acá, que la gente viene de universidades como pues de Barranquilla, de Antioquia, y al final se terminan yendo y se terminan llevando la riqueza. Una pensión no se queda acá porque la persona finalmente es de Barranquilla y cuando termine se va y se lleva la capacidad de ingreso. Bueno, todo eso hay que mirarlo. Yo creo que son cosas también que pondré en el debate. Es difícil. Eso tiene que estar concatenado a revisar las posiciones fiscales que tiene la universidad en materia de ingreso y demás. Pero yo creo que por ahí podemos arrancar. Y por supuesto ser una persona, yo soy alguien que pues tiene sus posiciones que escucha, que atiende las necesidades, y eres muy ecuánime. Y tengo capacidad de crítica, pues yo siempre he dicho, lo que esté bien hay que respaldarlo, pero pues si hay cosas que se están haciendo mal, hay que también... O que se ajusten en el propósito de... Exactamente, esa es mi visión. Claro. Y la universidad, como lo ha venido haciendo, también creo que tiene que salir fuera de, no solamente lo académico puede ser la arteria principal, pues la extensión como se ha venido potenciando, la transferencia tecnológica, todo eso tiene que apuntar al desarrollo. Sí. Y tiene que contribuir a este plan de desarrollo que estamos planteando. Bueno, me parece interesante, Jorge, toda esa proyección. Una proyección que debe trabajarse desde ya, porque uno dice 4 años, ¿es suficiente tiempo? Yo diría que no, pero por lo menos se va a dejar una capacidad instalada de una ruta que pudiera de verdad hacer realidad muchas cosas. De hecho, creo que tú eres egresado, eres egresado de la universidad. Yo soy egresado de la Universidad de Córdoba, mi amigo productor aquí, John Blanco, egresado del programa de licenciatura en medios audiovisuales, en informática y medios en informática educativa y medios audiovisuales, en ciencias sociales, y yo en literatura, en español y literatura. Y sabemos todo el proceso que implica tener una universidad pública en esta región y que debe convertirse sin duda en una puerta abierta para la transformación y el cambio social. Jorge, de verdad, bueno, ahí también veíamos, no sé si vimos la imagen de cambiando de tema ya más cotidianos, digamos. Haces bollo, haces
bolita de queso. Bueno, todo lo aprendiste a hacer allá en el monte. En el monte, ¿no? Como decimos coloquialmente. Vean, hay algo que vale la pena contar. Cuando yo vine a Montería yo no sabía cocinar, porque pues en la cultura de campo siempre hay una tendencia que los hombres no podemos... Trabajan en el campo duro, o sea, no, pero pueden, la cocina sí está vetada para los hombres, pues, solamente un lugar para las mujeres. Cuando llego aquí, que vengo a vivir con una familia, pues veo que me toca la cocina. Y yo no sabía hacer un arroz siquiera. No, tajada con queso y... Y allí había alguien que me enseñó a cocinar y bueno, después... Ahí está la bolita, ese es el queso... Bueno, el queso sí lo sabía hacer porque... ¿Bolita de queso? Normalmente me trabajaba la hora de campo, yo hacía 100 litros de leche en queso el sábado y el viernes en la finca. Entonces siempre se hace queso picado, se hace queso amasado y el queso en miga que también llama. Yo pensé que eran fotos así como para lucirlo y chicanearlo, ¿era real? No, yo cuando voy al pueblo, nosotros no tenemos ganado, no tenemos vaca, pero la vecina tiene... La vecina tiene la idea de que a mí me fascina hacer queso. Entonces te aprovecha. Cuando yo llego allá, le sepa la leche para que yo vaya a hacer queso. Ah, bueno, llegaste acá a Montería, en la cocina, ¿cómo te fue? O sea, ¿cuál fue la primera experiencia? Ni siquiera el arroz, ¿no? No, yo no sabía, entonces me di la tarea de aprender. Y bueno, luego también es un lugar en que me he sentido cómodo, en momentos en que me siento como, pues, con estrés de muchas cosas. Sí. La cocina se convierte en una oportunidad de estar allí. Yo sé preparar carnero, me gusta mucho preparar carnero al estilo tradicional, patos, cocada. Entonces, mis amigos mejor más dicho. Cercanos siempre usted es un de todito, Jorge. Tiene la oportunidad de venir a mi casa a compartir. Vamos allá, hacemos el programa, otro programa allá y lo continuamos allá. Claro, yo, bueno, aquí también hay mucha gente que me está escribiendo por el interno, mi amigo Albert Anaya de Lorica, la señora Led de una institución educativa Santo Domingo acá en Valencia, que ojalá algún día también tengamos la oportunidad. Sí, seguro que sí. De visitar, donde hay muchos jóvenes deseosos también de tener oportunidades de salir. Bueno, a mis demás amigos que también me están viendo, esto ha sido una oportunidad de poder homenajear a tanta gente que está al lado de uno. Uno se debe a la gente, ¿no? Sí, se debe sí, a todos esos que han cruzado en el camino. Y decir, pues, que a veces cuando uno comparte todo este tipo de cosas, lo que les digo, que le da la idea a uno que ha vivido como 80, como 60 años. Pero es la historia de la vida que nos permite mirar que se puede sortear el destino, que somos lo que queremos ser a veces. Pues hay gente que nace con unos privilegios. Claro, eso sí, claro. Que les van más avanzados en la carrera, pero también a veces depende de la convicción que tengamos. Sí. De las ganas que tengamos de cambiar el lugar donde nos han querido ubicar. Así yo creo es. Que soy eso. Yo, en estos días una niña me decía, pues yo la felicitaba que le estaba viendo bien en la universidad, y ella me decía algo que me llegaba, me decía... Es que si usted pudo, los demás también podemos. Qué bonito. Si tú pudiste, yo también. Sí, entonces puedo, eso. Bueno. Yo creo que soy una contradicción al destino, a lo que el destino había querido que fuese. Nadar contra la corriente, como decía Hernando Téllez. Y bueno, Jorge, la verdad, ha sido una conversación muy interesante. Aquí veo a muchos compañeros de la Universidad del Sinú. Creo que hay un compañero, Arnei, estudió contigo, no sé. El profesor Oscar Carmona de filosofía también. Medio clase. Oscar Carmona, un gran amigo. Excelente. Amigo de nosotros, de nadie. De, estuvo en Pelayo haciendo teatro, trabajó conmigo en escuela privada, trabaja conmigo en la Universidad del Sinú. Él es profesor de filosofía, también un saludo para él. Sí, yo le comenté y se acordó de ti también. Y yo creo que en este transitar de tantos encuentros, de tantos momentos, hacemos contacto con personas muy valiosas y creo que la capacidad para absorber de cada uno de ellos algo importante, algo significativo, nos ayuda a seguir adelante en ese impulso, ¿verdad? La universidad sin duda también a uno le sienta unas bases muy importantes y conoce gente muy valiosa. Yo aprovecho, pues, tuve profesores muy valiosos dentro de la universidad, la profesora Nina Valencia, con quien tuve la oportunidad de compartir hace poco en mi grado. Yo fui solo a graduarme a Manizales y saliendo tuve la dicha de encontrarme con ella y me acompañó el profesor Jorge Ortega, Yerky, Ruby, pues gente que a uno le ha... Y mira que tú miras, tú observes eso que te aporta realmente y uno al final decide, ¿no? Andrés Silva, muchas gracias por estar conectado siempre. Felicidades, dice él. Charina Soto, Sofía Mercado, Sandra Medina, un saludo para ti. Fasael
Bueno, hay muchos, muchos. Mario Doria dice, excelente, Jorge Luis Espitia, Arlen Argel también nos está viendo, profesora Sujei Milanés, un abrazo para ti, muchas gracias. Dice que qué bueno que este tipo de oportunidades se vayan dando. Ella es docente también de nosotros acá en la Universidad del Sinú, es una persona que también está vinculada a muchos proyectos de la Secretaría de Educación. Y bueno, son muchas personas, la verdad, que se vinculan a los compañeros de la Universidad de Córdoba, de la Universidad del Sinú, que son hermanas, porque son nacidas bajo ese hombre visionario como fue don Elías Bechara Sainú, y compañeros de la vida, compañeros de estudio. Seguramente en ese transitar vas a encontrar a mucha gente valiosa. De verdad, Jorge, esta conversación es sabrosa, es súper chévere, y no antes, pues, de terminar el podcast, desearte siempre éxitos. De verdad, para mí es un orgullo que estés aquí. Gracias por venir. Sé que vas a tener cada vez más reuniones. Yo dije, no, o sea, este fin de año tengo que traerla a Jorge, porque después vas a tener mucho, mucho trabajo y seguramente el tiempo va a ser muy reducido. Pero tu humildad, tu nobleza, tu sacrificio, tu disciplina te hacen un ser humano excepcional. De verdad, muchas gracias. No, profe, gracias a usted. Yo creo que estaba también en deuda de esto. Yo tengo, siempre le he dicho y le he manifestado todo el agradecimiento que tengo hacia usted como persona por, bueno, por lo que ya he contado, la motivación por ayudar, ser un puente para llegar hasta acá. Y no, pues yo creo que este tipo de espacios de conexión con la gente, para que también conozcan un poco a uno, son muy importantes. A veces no conocen lo que hay detrás de uno, ¿no? O sea, bien la persona, pero todo lo que pasó, todo lo que ha hecho, sí, todo lo que le ha tocado. Que este ha sido un camino tortuoso, difícil, sí, pero sobre todo lleno de esperanza, de motivaciones, y que yo sé que, por ejemplo, ahorita que estoy en esta posición, hay muchas limitaciones, uh-huh. O sea, de pronto... hay cosas con las que uno le tocará sortear, pero sigo siendo una persona que cree que el cambio es posible, sí, que cree que puede seguir transformando realidades a partir de la unión, del diálogo con otros. Claro, claro. De que es necesario que sigamos creyendo que este país pueda avanzar y transformarse hacia un escenario de paz. Yo soy un convencido, sí, no porque el presidente ahora está hablando de la paz total, yo estoy uh-huh. convencido, sí, de que... Ha venido trabajando incluso, sí, desde hace mucho tiempo antes de que, sí, de que él fuese presidente, pues. Exactamente, ¿no? Yo soy un convencido de que la, claro, paz es el camino que este país nos puede posibilitar para lograr transformaciones reales, y a través de un mecanismo excepcional que es la educación. La educación debería ser ese canal de movilidad social. Ojalá logremos que las comunidades rurales, ya hablo de las comunidades rurales porque el conflicto se concentra allí, desde allí, sí, se alimentan los conflictos urbanos en gran manera, logremos tener oportunidades cada vez más amplias para que jóvenes que soy yo en aquellos años, sí, puedan salir adelante y puedan transformarse y ayudar a transformar su territorio. Hay que ser joven siempre, como dice Roberto, o decía Roberto Gómez Bolaños, ser joven significa construir proyectos. Aun cuando tengamos 80 años de vida, teniendo proyectos reales por los cuales uno trabaja, se es un joven. Pero hay chicos de 16, 17 años que no tienen proyectos de vida claros, y obviamente son ancianos, decía él muy... Sí. Porque además empezó su proyecto del Chavo y lo demás con Chespirito muy, muy tarde. Ni siquiera tan joven como uno pudo haber creído. Entonces, sí, siempre va a haber una oportunidad. Por más oportunidades, por la paz, por la transformación y cambio social, yo creo que ha sido una gran apuesta del presidente Gustavo Petro tenerte ahí, de verdad. Y que, ojo, o sea, importante saber que fue un proceso, ¿no?, transparente, y que tú no obedeces a una cuota, digamos, política tradicional, sino muy independiente, que va diciendo cosas muy buenas. Y eso hay que decirlo. La verdad que esperamos que las cosas se den, Jorge. Que tu familia, al igual que tus maestros, todo lo que han aportado en tu formación, de hecho se van a sentir muy orgullosos de eso, como me siento yo. Y bueno, qué bueno que estés acá, chévere. Realmente gracias, profe, y aquí estaré siempre en esa buena disposición, okay, de acompañarnos, de escuchar. Yo quiero que la ciudadanía también esté muy enterada de lo que estemos haciendo, porque pues a ellos nos debemos. Así es, así es. Bueno, se nos acaba el tiempo, una horita y un poquito más. Profesor, es excelente agente transformador en el Alto Sinú, dice Iván Muñoz. Gracias. Me disculpan a los que no pude saludar por acá. Este es un en vivo, así tal cual, justamente a esta hora. Son las 6 y 24 minutos, tal vez. Sí, 6 y 20 minutos, tal vez. Así pues que ya,
Muchas gracias, se nos acabó el podcast, afortunadamente. Seguiremos en otra oportunidad, Jorge, en este camino maravilloso de la educación, de las oportunidades. Gracias a todos y cada uno de ustedes por vincularse a nuestro podcast. Recuerden que siempre van a tener un espacio aquí, en nuestro estudio. ¿Cómo te pareció? ¿Todo bien? Hermoso. Chévere. De verdad, gracias a ti y a todos. A todos un abrazo, feliz fin de semana. Disfruten de la salsa, no de la que se come, sino de la que se baila. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo para todos también. Gracias. Hola. Estamos a punto de comenzar un nuevo episodio. Una conversación. Quizás un encuentro con el ser. Un debate. Reflexiones y experiencias. Bienvenidos al podcast Carlos Cronos.